Torre de control. Aquí el comandante Wells. Torre de control. ¡Mayday! 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 La máquina ha quedado inservible. He conseguido escapar en el último momento, justo antes del impacto. He perdido todo contacto con la torre de control con el campo base. Que la ubicación y el momento sean los adecuados. Cáceres. Abril de 1229. Maldita sea. Con que todo iba a salir bien, ¿no? Menos mal que puedo parar el tiempo a mi antojo. Profesor Smith, ¿me oye? Profesor Smith, algo ha salido mal. El vórtice temporal ha debido ser más grande de lo previsto y ha engullido a toda la ciudad de Cáceres del siglo XXI. Ha trasladado a todos y cada uno de sus habitantes a la Edad Media, conmigo. Tengo a toda la ciudad de Cáceres a los pies de la muralla. ¡Profesor Smith! ¡Profesor Smith, me oye! ¡Ah! Llévate el libro de la leyenda, decía. Ahí lo pone todo. Seguro que te ayuda en tu misión. Claro, llévate el libro de la leyenda, te ayudará en tu misión. ¡Pues el maldito libro no aparece nada de toda esta gente! Tranquilo, Wes. Respira. Respira. Lo importante ahora es encontrar una solución. Hola. ¿Qué tal? Soy el comandante Wells. Lo primero, pediros disculpas por el fortuito traslado. Ahora, debéis permanecer en silencio. Nadie puede percatarse de vuestra presencia aquí. ¿Me habéis oído? Sí, sí, vosotros, los que estáis ahí. Nadie puede saber que estáis aquí. Ya buscaremos la manera de regresar al siglo XXI más adelante. Bueno, igual no está tan mal que hayáis venido. Así podréis echarme una mano en caso de que se tuerza la misión. ¿Cómo que qué misión? Ah, claro, la misión. Tengo que entregar a San Jorge la lanza con la que mata al dragón. Pero bueno, ese es el final de la historia. Antes tengo que velar para que la leyenda suceda tal y como cuenta. Bueno, así que ahora callad. Si no queréis que Cáceres desaparezca de la historia para siempre. ¡En vano venís! Ni siquiera vuestro.
nuestras banderas blancas apaciguarán nuestra furia. Las murallas de Cáceres no servirán eternamente. No hagáis sucumbir a vuestro pueblo solo por la soberbia del que se sabe vencido. Esa misma soberbia del perdedor, rey Alfonso, es la que hace que os arrastréis hasta aquí, abandonando la lucha y esperando una palabra de clemencia de mi parte. A eso solo se atrevería un cobarde. ¡No os atreváis a llamarnos cobardes! ¿Sabéis que no nos rendiremos? ¡Lo sé! Estas murallas serán nuestras tarde o temprano. ¡Eso solo Alá lo sabe! Sois tan cruel que dejaréis a vuestro pueblo perecer sin más. Este papel os otorga protección, seguridad. No habrá represalias por parte de mi ejército si es lo que teméis. A veces, la muerte no es el peor castigo. Vivir obedeciendo es mucho más cruel. ¡Sois un insensato! ¡Os estáis conduciendo a la muerte! ¡A vos y a vuestro pueblo! No nos subestiméis. ¿Acaso no hemos conquistado todos y cada uno de los territorios de vuestro reino? ¡Nos da eso señal de nuestro poder! ¡Pero ahora las tornas han cambiado! ¡Eso habrá que verlo! ¡No dudéis un instante que lo veréis! Ya solo nos queda el destino. ¡Que Alá nos guíe! ¡Soldados! ¡El vaso de la paciencia se ha colmado! ¡Alzad el grito a una sola voz! ¡Por nuestro hogar! ¡Por nuestra tierra! ¡Por Cáceres! ¡Más alto! ¡Que tiemblen los cimientos de las murallas y que el miedo se apodere de todos aquellos que pisan sus calles! ¡Por Cáceres! Pero no hay nadie. ¿No lo ves? No hay peligro. Ahora no hay nadie vigilando las murallas. Ya se han retirado todos al campamento. ¿Y esas voces? ¡No os mováis, os lo suplico! Por lo que más queráis, no mováis un dedo, que es mucho lo que nos jugamos. ¡Guardad silencio! ¿Es esta la princesa Mansaora? Pues no la perderé de vista. Según la leyenda, no la voy a perder de vista porque según la leyenda, es ella quien... No, mejor dejemos que continúe la historia.
técnica? Debe de estar alentándose para la batalla. Deberíamos rezar dentro de las murallas. Ay, tranquilízate. Necesitaba salir a respirar un poco. Estoy cansada de estar encerrada dentro de esos muros. Ya, lo sé, Mansagura, pero debemos andar con mucho cuidado. Llevo toda la vida obedeciendo y teniendo cuidado. Esta es la única libertad que me puedo permitir. Oh, ojalá pronto acabe esta barbarie. Que Alá te oiga. ¿Qué os ocurre? Nunca os había visto tan triste. ¿Crees que hemos vivido? No os entiendo. Que si crees que hemos conocido la vida. Desde que nacimos, vivimos encerrada dentro de los muros de esa ciudad y con la angustia de permanecer presas en nuestra propia casa. La vida debe ser otra cosa. Esto sin duda no lo es. ¡Alguien viene! ¡Rápido, escondámonos! ¡No huyáis, infieles! ¡Deteneos! ¡Solo somos dos mujeres! ¿Qué hacéis aquí? Nada que os incumba. Todo lo que sucede fuera de los muros de la ciudad nos incumbe. Eso es. Contestad. ¿Por qué me contestar a un soldado al que no le debo ninguna obediencia? ¡Mostrad un poco de respeto! Tranquilo. Me gustan las mujeres atrevidas. ¡No os deje llevar su belleza! Seguro que es una artimaña para acabar con todo nuestro ejército. ¿Mandan a sus mujeres? ¡Serán hechiceras! Una es demasiado bella para ser hechicera. ¡No os dejéis arrastrar, que os conozco! Y nos están mirando. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos atrapadas. Debemos intentar huir cuando se distraigan. Hermosas damas, no queremos haceros daño. Si nos decís a qué habéis venido, os dejaremos libres. ¿Es que acaso somos prisioneras? No, aún. Pero podríais serlo. ¿Nos amenazáis? Os advierto. Sois una mujer bella. ¿Me ha llamado bella? Eso mismo. ¿Qué intento más bajo? ¿Usar la galantería para sonsacarme? Eso parece. Dejaos llevar si eso nos libra de ello. ¿Está bien? Apuesto, caballero. ¿Me ha llamado apuesto? ¡Algo querrá! Se aquí tiene el juego. A lo mejor averiguamos qué hacen aquí. ¿Qué deseáis, mi lucero del alma? Solo vuestros ojos, mi sol ardiente. ¡Seguid, seguid, disimulad! ¿Y qué hago? La mano, la mano. Oh. ¿A qué salisteis de la muralla, bella dama? A pasear mis campos. Y ahora, si me lo permitís, amable caballero, mi padre me espera. Y de no volver pronto junto a él, mi vida peligra. No permitiera que ave tan hermosa muera por mi culpa. Pues adiós, mi vida. Está bien. Adiós. ¿Pero qué hacéis? ¡Calla! Un caballero nunca se enfrenta a una dama. ¡Pero qué os dio! ¿El qué? ¿Por qué demonio la dejasteis escapar? Podía haber sido nuestra oportunidad de acabar con esta batalla. Solo eran dos mujeres paseando. ¿Qué peligro puede haber? Sí. Regresemos. Alguien viene. Oh, no. No cuentes nada de lo ocurrido. No lo haré, flor de otoño. Profesor Smith. ¡Profesor Smith! ¿Me oye? ¡Profesor Smith! ¡Ah! ¡Profesor Smith! ¡Nada! ¡Maldito profesor Smith! No solo me trae hasta aquí, en una máquina que falla, a cumplir una misión casi imposible, sino que encima me traigo de acompañantes a una ciudad entera. Muy discretito todo. ¡Ay! Al menos me ha dejado este SDR. Sí, sí. Sistema de desplazamiento rápido. Con esto puedo moverme a mayor velocidad por la ciudad. Bueno, no solo moverme, también puedo saltar. ¡Eh! ¡Uh! ¡Hala, cuánta gente! ¡Uh! 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 ¡Uh!
¡La misión! Se me va. A ver, según cuenta la leyenda, el capitán debería haberse enamorado de la princesa. ¿Creéis que se han enamorado? No, ¿verdad? No, no pinta bien. Bueno, yo debo continuar con mi misión. Tengo que colarme al palacio sin ser visto. Y para eso necesito vuestra ayuda. A mi señal montaréis un gran estruendo. Eso lo distraerá y me permitirá escabullirme dentro con total seguridad. Así que vamos a hacer una prueba. La de tres, quiero un gran estruendo. Una, dos, tres. Hola, Cáceres. ¿A esto lo llamáis estruendo? No me da tiempo de llegar ni al Rosendo. ¡No, no! ¡Quiero un estruendo de verdad! ¡Que tiemblen las piedras de Cáceres! ¡Una, dos y tres! ¡Mansaborá! ¡Dígame, padre! ¿Qué es ese ruido? No lo sé. La otra noche también lo escuché fuera de las murallas. ¿Saliste de la ciudad? Solo daba un paseo por las murallas. ¿Has estado en las murallas? ¿Sabes que lo tienes prohibido? Sí, padre. ¿A qué fuiste allí? ¿Había soldados en las puertas? No. Bueno, parecía que había aire. Ay, no sé. Me pareció ver a alguien en las sombras. No sé, padre. Como si un nuevo ejército se hubiera posicionado delante de las murallas dispuesto a atacarnos. ¿Cómo es posible? ¿Asomaos? Os lo mostraré. ¡Durará! Es cierto. Parece que hay alguien ahí fuera. ¡Qué extraño misterio es esto! Tendremos que averiguarlo. No debemos confiarnos. Voy a ver qué ocurre. ¿Por qué esas prisas? Era una emboscada del ejército cristiano. Esta noche saldremos fuera de los muros. ¿Pero por qué? ¿Ya no recordáis lo que sucedió la última vez? Sí, pero quiero ver qué ocurre allí. Y algo extraño sucede. ¿Solo eso? Sí. ¿Por qué preguntáis? Desde que vimos a ese capitán andáis como distraída. ¿No será que algo se ha despertado en vos? ¿Que algo os bulle por dentro? ¿A mí? Sí, a vos. ¿A quién sí, no? Tonterías. Ya, tonterías, dice. Está bien, sí. Ay, me he fijado en él. ¿Tan grave es? Sí, es nuestro enemigo. Eso lo sé. Mansaura, es mucho lo que nos jugamos. No os dejéis llevar por lo que sentís. ¿Cuántas veces en mi vida me has visto dejarme llevar por lo que yo sentía? ¿Ti? Ninguna. Jamás me he pasado la vida acatando, como un animal sumiso que solo sabe obedecer. Nadie dice la vida que le toca. Pues yo reniego de la vida que me ha tocado. Mejor estar. Eso no. No se os ocurre ni mencionarlo. Una vez soñé. Ahora ni es. ¿Alguien de esperanza habrá? Algo a lo que agarrarse para continuar. Él. ¿Cómo? El capitán. Antes me habías dicho si me había fijado en él. Y sí. No sé ni lo que siento. Solo sé que me da esperanza. Ese clavo ardiendo al que agarrarme. No me preguntes por qué, porque ni yo misma lo sé. Debéis conteneros. No precipitaros. Es como un pajarillo enjaulado que observa el vuelo libre de un halcón. Así me siento cuando me mira. ¿Llamáis? No lo sé. Yo nunca he amado. Solo sé que le pienso. Y no sé si eso es amor. Mi pobre niña. ¡Vamos a volar!
Mi padre me llama. Ven tú a buscarle. ¿Estáis loca? ¿Irte sola? Os lo pido como amiga, como hermana. Solo quiero hablar a solas con él y saber si esto que siento es verdad. ¿Lo harás conmigo? Está bien, iré. ¡Alza, volada! ¡Ya voy, padre! Vete a buscarle. Dile que venga esta noche cuando todos duerman. Yo le estaré esperando. ¿Qué hará, me proteja? Parece que la leyenda se ha puesto en marcha. Todo se está cumpliendo, todo sigue su orden. Solo el Caín, el Todopoderoso, podrá invocar al dragón. Solo sus palabras lanzadas al viento podrán hacer renacer a la bestia. Pobre de aquel que se enfrenta al dragón con las manos desnudas. Solo una lanza, la más poderosa creada jamás por el hombre, podrá vencerlo. ¡Claro! Esa es la lanza que se perdió en el tiempo. Si no consigo devolverla, el dragón vencerá. Voy a comprobar que sigue la máquina. ¡Ay, que Dios me libre de esta tortura! Es estar fuera de casa y se me va el estómago. ¡Alto ahí! ¡Muerta soy! ¿Quién va? Yo, siento haber sido interrumpida en un momento tan íntimo. Solo paseaba, sin más. Con los pantalones y los tobillos. ¡Uy! ¡Dejaos de tontería y responded! ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué pretendéis? Buscaba a vuestro señor. ¿A mi señor? ¿Y a mi señor? ¿Por qué? ¿Tenéis prisa? Os veo como con urgencias. Si queréis me voy y... No, no hay prisa alguna. Contestad, ¿qué hacéis aquí? Es algo personal. ¿Algo personal? Últimamente a mi señor solamente parece importarle más los asuntos personales que lo verdaderamente importante. ¿Qué murmuráis? Nada, fiera. ¿Andáis enamorada? ¿Yo? Válgame el cielo, no digáis tonterías. Además, no hay tiempo para entretenerse. Es importante ver un mensaje de mi señora para vuestro amo, ¿lo entendéis? Sí, yo os lo daré. ¿Vos? Sí. Como decía Pedros. ¿Por qué no tenéis otra opción? Oh, irme es otra opción. Buenas noches. Buenas noches. Por todos los bosones de Higgs, esto es muy grave. Si no le entrega la carta al capitán, el capitán no acudirá a la cita. Si no hay cita, no hay amor. Si no hay amor, no hay leyenda. Y sin leyenda, Cáceres nunca existirá. Ay, esto es muy grave, muy grave, muy grave. Piensa.
fracaso de tiempo. Debemos hacer algo cuanto antes, si no queremos que los soldados comiencen a flaquear. Capitán, ¿tenéis alguna idea? No, señor. Es imposible entrar. No podemos dilatar más el tiempo. ¡Algún modo habrá! Señor, si me permite. Habla. Cualquier idea es bienvenida. Podríamos usar las llaves. ¿Qué llaves? Unas llaves que encontramos. ¿Qué hacéis, desdichado? Buscar una solución. Llevamos aquí ya demasiado tiempo y a vos parece no importarle. ¡Traidor! ¡Agradeced! Por el respeto que os tengo, que no le cuente toda la verdad. ¿Dónde decís que habéis encontrado las llaves? A los pies del muro norte. Y serán de dentro de la ciudad. Es demasiado sospechoso, ¿no cree, capitán? Sí, seguro que es una trampa. No debemos fiarnos lo más mínimo. Deberíamos intentar entrar yendo con precaución. No estoy seguro. De ser una artimaña podríamos salir mal parados. Deberíamos ir por la zona norte. Señor, deberíamos intentarlo. ¡Podemos! ¡Calla! ¡No interrumpas al rey! Deja que siga. Pero si lo intentamos, ponemos en peligro al ejército. ¡Y también fin a esta guerra! Habla, ¿cuál es tu idea? Ir a la puerta con todo el ejército prevenido para un posible ataque. Si nos atacan, no nos cogerán por sorpresa. Pero si por lo contrario, no hay nadie en la puerta, tendremos vía libre para hacernos de toda la ciudad. ¡Existe otra posibilidad! ¡Callad! Últimamente no sois de fiar. ¡Andáis despistado! De haber estado más atento, habríais descubierto si lo de la llave era o no una trampa. Sí, su majestad. Reunid las tropas. Esta noche intentaremos entrar. No perdamos tiempo. ¡Estad atentos! ¡Sí, señor! Dios me perdone. Por el equipo no podemos. ¡Que refuercen la vigilancia del muro norte! ¡Quiero todas las tropas en las almenas! ¡Preparen las armas! ¡No quedará ningún enemigo con vida! ¡Que cierren todas las puertas y ventanas del palacio! ¡Dejad, padre, que os explique! No hay tiempo para explicaciones cuando la traición se abre paso. ¡Pero yo nunca quise traicionaros! ¡Que nunca quisiste traicionarme! ¡No! ¡Traicionarnos a todos! ¡He entrado por las puertas de tus aposentos! ¡Sin fuerza! ¡Sin obstáculo alguno! Entrando con un giro de llave, como quien entra en su propio hogar. ¿No es eso una traición? ¿Quién les dio las llaves? ¡Contesta! Yo, pero no es lo que pensáis. Yo también fui engañada, herida de muerte en el alma. ¿Acaso crees que esa herida es más dolorosa y cruel que llevar a la muerte a todo tu pueblo? Si pudiera, si fuera capaz, yo, con estas mismas manos que sujetaron tus primeros pasos, ahogaría ese llanto lleno de culpa. ¡Hacedlo! ¡Hacedlo si de verdad creéis que fui yo quien traicionó a mi pueblo! ¡Calla! ¡Cállate! Alá sabrá dar cuenta de tus actos. ¡No! Alá sabrá ver que no miento. Que de mi boca solo sale la verdad más pura. No lo entendéis. Yo también fui engañada. Él me dijo que me amaba. ¿Él? ¿Quién es él? Padre, os lo suplico. ¿Suplicas ahora? Has llevado a la muerte a todo nuestro pueblo. Has matado mi honra, la de toda nuestra familia. ¿Y te atreves a suplicar? ¡Bien! ¡Oh! Perdóneme, padre.
enfrentaría a ellos con las manos desnudas y con eso consigo su perdón. Pero por favor, no dude de mí. Yo también fui engañada. Ya solo podré estar muerta en vida. Nunca fue cruel conmigo. Ha sido mi padre y mi madre. ¿Cómo puede no sentir mi dolor? No hay súplicas que puedan detener la ira.
antes de que aparezca el dragón. ¡Dragón! Tú que vienes de las profundidades del infierno, ¡oye mi súplica! ¡Ahora no hay tiempo! ¡Sal de las sombras y arrasa el ejército enemigo! ¡Dios de los hombres, óyenos! ¡Envía a tu siervo para luchar a nuestro lado! ¡La hora se acerca! ¡San Jorge está a punto de llegar! ¡Debo encontrarlo! ¡Que no quede nadie vivo en esta ciudad! ¡Quema y arrasa cada hombre y cada piedra! ¡Que tu lanza poderosa acabe con la bestia! ¡Que tus fauces de fuego hagan de todo ceniza! ¡Que la luz de Dios ciegue a los enemigos! ¡A mí, dragón! ¡A mí, San Jorge! Thank you.
Detened vuestros lamentos. Vuestra desesperación ya termina. Todos dabais vuestra muerte por cierta, después de haber tenido la victoria en vuestras manos. Cuando la fuerza del combate ya ganado, se os trocó en miedo ante una bestia venida del oscuro. Vuestros ruegos desesperados han sido oídos. Vuestra fe os ha salvado, cristianos. El Padre quiso escucharos cuando a él os encomendasteis en vuestra última hora. Y me envió a mí, San Jorge, para dar muerte al dragón. Yo reduciré a cenizas el cuerpo del monstruo. No será la fuerza de mi brazo quien lo logre. Será vuestra fe en la victoria la que tiene de sangre mis músculos. Seréis vosotros, y no mi voluntad, quienes me sostendréis en la batalla. Solo os pido, ciudad de Cáceres, no olvidéis nunca este día, que quede ya para siempre en la memoria de la ciudad y de sus gentes todo lo que sucedió este día. Gritad conmigo para llevarme a la lucha.